Ya estamos cargando. Un saludo otra vez y bienvenido amigos, amigas, seguidores, seguidoras. Bienvenido otra vez a todo el mundo viajando con Valentín. Estamos arrancando del área de servicio de aquí. Antes de Gandía. Y vamos a andar. Vamos la Ondara a cargar. Esto quería decirle que la descarga estaba prevista entre 4 y 7. Y digo, yo voy a llamar a ver cómo va el señor de la descarga. Y sorprendente me dice, venga, venga que te descargo antes de las 2. Y la verdad que las 2 y cuarto han terminado de descargar. Bien. La entrada en Alcoy bastante bien. La salida es un poco complicada. Hay mucho para adelante, la derecha, para izquierda. Estar pendiente. Al final todo bien. Allí muchos años la fábrica esta de liquor han descargado yo más de 8 o 9 años o más casi en principio, sí señor, casi en principio de empezar con esta empresa a poco tiempo. Donde trabajo me mandó también con viajes de botellas. Y me recordamos yo que es un poco complicado la final. Bueno, han entrado ahí, marcha atrás, entre un aparcamiento de coche. Son descargados bien. Sobre todo que era un palet remontado, era 40 palets. Y bueno, has visto, me ha enseñado la rueda. Y esto lo he hecho viernes, después que terminé de cargar la oliva, hablé con mi jefe, digo, dale un toque, avisa a la Rodi que me voy. Dice, vale, si no te digo nada, tú pa'lante, ok. Y pa'lante. Amigo, como ha llegado, ha metido dentro el camión y supuesto los chicos, que hagan una horita, no tardo más, no, o menos. Por ahí, una horita creo, a los 8 de cambiar la llanta y todo. Bueno, esta mañana arranqué a las 6:30.
a las 6:30 y... Así que tengo disponibilidad del disco hasta las 9:30. Es las 4 de la tarde. Me falta unos 35-40 minutos para llegar la carga. Ahí cargo sacos de eso grande de 1000 kilos. De granula de plástico para Rodoña, Tarragona. Sí, señor. Mirándome ahora el GPS por donde me lleva. Ahí a la derecha hay Ador, el pueblo donde velamos. Grabado yo, lo tengo a la final, yo creo que me voy por la general ahí. Voy a coger la nacional, voy a buscar la autopista ahí. Y bueno, bueno. Entramos en Palma de Gandía. Vamos a cruzar Real de Gandía, polígono, en la Gandía cogemos la nacional. El GPS me llevaba por ahí, por otra carretera, no me arriesgo, camino conocido, es más corto. Sí, señores, camino conocido es más corto siempre. Esto veo un poco más mirado antes, que me llevaba por unos comarcales que no le conozco, entonces, para no tener sorpresa, ahí está la autopista, solo que en corporación. Para no irme atrás,
voy a ir para adelante y voy a pasar un pobrecito, subo la cuesta y los primeros kilómetros con la rueda de tracción, lo sabe todo el mundo. Bueno, yo lo digo para que no lo sabe. Hasta que se está usando un poco, se está moviendo. Se está moviendo poco, no mucho. Cuando empieza a coger un rodaje, un unos 1000 kilómetros, me queda poco y por allá ando y no lo voy a notar más. Sobre todo si estás cargado, entonces que lo notas la movida un poco más fuerte, un poco de desnivel de la carretera rápido, lo notas. Realmente a la derecha. Nosotros para adelante. Y ahí enfrente vamos a tener la nacional. Sí, señor. Se despertó. Se despertó el GPS. Y me hace caso, como ha dicho yo. Con Porsche dejo y no quieres. Y ya estamos la nacional. Por esta carretera no han pasado de mucho, en concreto por ahí. Mucho no pasa por ahí. Antes hacía mucho, mucho reparto por esta parte. Ahora mismito se han quedado los compañeros de Castellón con este reparto.
hizo hecho unas naves nuevas cuando nos tuvo. Por ahí no se ha cambiado nada, el mismo ritmo. Está la policía. No lo sé. La pobre casa que está tocada de los camiones. Dos casas atrás ahí, han visto yo que estaba golpeada los balcones. Beleguard. Estoy en un taller de goma y tenía muchas, muchas llantas de esta guapa. Una pena que no pude parar. Me gustaría cambiar la llanta de mi coche. Mira, hay otro. Bueno, está bastante bien el pueblo. Ay, hay un poco de obra. Bueno, ya estamos fuera.
pista. Ahí lo tenemos a la derecha. Creo, si no me equivoco yo, que tenemos una incorporación ahí mismito. Oliva. El GPS dice así. Eso, hecho rotonda. Alicante, Valencia a la derecha. Bueno, cogemos la pista, unos kilómetros, porque el tráfico está más bueno, más tranquilo por ahí. Falta cruzar Oliva y ya. Ahí vamos bien. Nosotros Alicante. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Y estamos en autopista. Hasta ahora. Ya estamos cerca, ya estamos cerca de salida de Ondara. Queda unos 2 kilómetros y estamos saliendo de la autopista del Mediterráneo. A ver cómo va la cosa ahí con la carga, porque de mañana me ha ido bastante bien, puedo decir muy bien. Llega la Conchentaina, toca el timbre, ahora sale un camión, entra, han dado un toque a la señor que me descargó la botella y dice, si vienes ya, te descargo. Y así fue. So, ido todo bien. Ondara a 1000 metros. Así que si cargamos rapidito, hay carga por un lateral. Falta darle una mano, una madera que empuja los palets. A ver, a ver. Normalmente ahí, si tiene preparada la mercancía, va bastante bien. Ya salimos.
rapidito por la pista. Si venía por la nacional, perdía tiempo. ¿Has visto qué tráfico es? Por ahí detrás del centro comercial, por ahí tengo yo que cargar. Pasamos dirección Valencia. Y si nos ha cambiado, mantenemos carril derecho, nos metimos en Ondara y a la izquierda. Entramos por ahí. Ondara Valencia. Falta incorporarme. Y ya estamos la Ondara. Ondara. Cuando no estuve, ahí era un cruz, veo que se ha hecho una rotonda. Ah, en este restaurante han comido yo. Vamos a dar la vuelta. Ahí donde han pitado yo, ahí vamos a cargar. Bueno, ya estamos cargando. Ya estamos cargando. Los grandotes sacó. Pasando, han cambiado la lona, han tirado para adelante y lo tenemos la mitad del camión cargado. La verdad que el chico carga muy bien y atento a no tocar nada.